Paco de Lucía fallecía esta semana en México a los 66 años, víctima de un infarto. Informe Semanal se adentra en la figura artística y humana de este músico universal, considerado por muchos el mejor guitarrista de la historia del flamenco. Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va por él, por Paco. Y sin querer me fui metiendo dentro de este mundo. Luego a los 8 años me dieron una guitarra y me pusieron los dedos donde tenía que estar para que sonara. Y ahí empezó todo. La única salida que tenía, y mi padre pues decía, hijo, no tengo otra posibilidad, no te puedo llevar a la escuela, no te puedo enseñar una carrera. Lo único que te puedo dar es la guitarra. Ese era era lo menos malo que me podía enseñar. Y yo lo que hubiese querido hacer en mi vida era cantar, ser un cantador. Pero era un niño muy tímido y por eso me escondí detrás de una guitarra. Ay, tú le estás pidiendo a Dios. Frío, man. Cold. Estoy acostumbrado al lago, yo, ¿no? Yo desde chiquitito siempre me han dicho cosas bonitas. A mí casi me llama más la atención alguien que me mira y me dice, sí, pero no, ese es el que me mosquea. Pero, y estoy deseando que me diga, pero no, ¿por qué? A ver si me descubre algo. Porque cuando te acostumbras al lago ya es sistemático, ya no te da ningún placer. Él era grande y la gente que estaba con él se engrandecía. Si puedo considerar que he tenido éxito en la vida, no es por el reconocimiento del público, por fama o por dinero, sino haber aportado y dejar en la tradición del flamenco pues mi paso por aquí. Eso es lo que realmente yo considero un éxito.